Buenas tardes, soy Carmen Acevedo y estamos en Bonita Radio en Qué Palo es Noticia, a 24 horas de las elecciones generales del 3 de noviembre, hoy 4 de noviembre. Todavía el Partido Popular, Charlie Delgado, no dice que acepta la derrota de su partido y de su candidatura a la gobernación y le cede el turno a un tímido Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista. Vamos a estar haciendo análisis de lo último que ha dicho Pedro Pierluisi, pero sobre todo de qué está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, que hasta el momento Manuel Natal tiene una ventaja de 328 votos más o menos, pero allí no está claro el conteo que están haciendo de los votos, si está todo el mundo. Sí, el Partido Nuevo Progresista tiene unos funcionarios que parece que quieren sacar de allí a los voluntarios que consiguió hoy Manuel Natal cuando le pidió a sus huestes que lo acompañaran o por lo menos que fueran de voluntarios a la Comisión Estatal de Elecciones. Allí no pueden haber candidatos para contar los votos que faltan, que supuestamente son los votos por adelantado. El Partido Nuevo Progresista, Edwin Mundo, el estratega de la campaña electoral de Pedro Pierluisi, alega que esos votos son ventaja para Miguel Romero. Yo vi a la una de la tarde a un Miguel Romero bastante tímido con aceptar nada, cuando ayer a las poco menos de las 12 de la medianoche hizo una conferencia de prensa para decir que aceptaba la victoria como candidato, como alcalde, nuevo alcalde de San Juan, que le había dado la confianza el pueblo sanjuanero. A este momento no hay más información que no sea unos quizás 200, 300 votos que contaron e incluyeron en ese número que estuvo hasta esta mañana. 39.856 Manuel Natal Albelo versus 39.494. Y antes de seguir, vamos a decir las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Puede hacerlo igualmente Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil área de negocios, la organización sin fines de lucro que hemos desarrollado y creado precisamente para buscar dinero que pueda crear los contenidos que reproduce Bonita Radio en materia de periodismo de investigación y análisis. Que igualmente estamos en a través de envío de cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19-400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Vamos a estar hablando con el compañero Manuel Ernesto Rivera después que hablemos con la amiga y estratega de comunicación, relacionista pública, Brenda Reyes Tomasini, que estuvo ayer con nosotros desde el Estudio B, que muy gentilmente comparte con nosotros el compañero director técnico de Bonita Radio, David Esperón. Pero antes de ir a los anuncios y las informaciones relacionadas con cómo queda la legislatura de Puerto Rico, quiénes son el montón de gente que ustedes ya no van a ver en la legislatura, entre ellas Naida Venegas y Lourdes Ramos. ¿Qué mucho quiere la gente esas dos legisladoras? Y vamos a hablar con Brenda Reyes de una particularidad de un mensaje que hizo hace unas dos horas, una entrevista que le dio supuestamente en exclusiva a la colega periodista del vocero, Pedro Pierluisi, precisamente hablando de lo que pasó en esta elección y cómo él ganó. Pero antes le pregunto, dice Wilber Rosario que me escucha como si estuviera en un cajón. No sé si es que tenemos algún retorno, no creo, pero bueno, el compañero David espero me dirá, pero si quieres, Wilbert, sal y entra a ver si puede ser que sea tu transmisión. Aleluya que se fueron esas dos mujeres, dice Cintia Rosario. Quiero hablar con Brenda precisamente
de esta entrevista que le dio Pedro Pierluisi, pero primero quiero que ustedes le escuchen al periódico El Vocero, porque son de estas estrategias. Desde ayer yo estoy viendo a un Pedro Pierluisi lento. Yo creo que está un poco desencajado. No imaginó jamás que él iba a tener una victoria de un poco más de 10.000 votos, que iba a perder Cámara y Senado. Hasta cierto punto está bastante solo, y que esa pluralidad en la legislatura de Puerto Rico no solamente va a estar en manos del Partido Popular, sino va a estar en manos del Partido Independentista y de Victoria Ciudadana. Y eso se le va a hacer bien difícil a Pedro Pierluisi para empezar, para conformar un gabinete. Así que va a ser interesante. Parecería que ya está tirando puentes. Vamos, bueno, primero, amiga Brenda Reyes, saludos y bienvenido una vez más a Bonita Radio. Me parece que es que yo estoy un poco afónica, porque he estado bastante agitada en este día y ayer. Brenda, saludos y bienvenida como siempre. Saludos, buenas tardes, bonitos y bonitas. Compartan, compartan, compartan. Gracias un montón por eso. Dice Natalia Palmer, eso va a estar complicadísimo. ¡Ja! Natalia, si no sabremos nosotros lo que va a pasar y si va a haber o no va a haber alianza. Pero yo quiero, Brenda, que escuchemos esta entrevista que le hiciera la colega periodista del periódico El Vocero a Pedro Pierluisi hace unas 2 horas. Me parece interesante los mensajes que están ahí, quisiera discutirlos contigo. Vamos a escuchar la entrevista y a ver el video. Muchos cambios reclamados por el pueblo. En mi caso, yo sabía que iba a ser difícil prevalecer, porque a fin de cuentas fui el candidato del PNP y esta es una administración que está identificada con el PNP y no se puede tapar el cielo con las manos. Ha sido un cuatrienio de muchos contratiempos. Hemos tenido los huracanes, la respuesta a los huracanes, los terremotos, la respuesta a los terremotos, la pandemia, de igual manera la respuesta a la pandemia, lo que sucedió el verano pasado, que tú mencionas. O sea que muchos pensaban que era imposible que un candidato a la gobernación del PNP pudiera prevalecer. En todo momento yo lo que hice fue aclarar que yo no soy incumbente, o sea, no he sido incumbente en estos años, y me presenté ante el pueblo a base de mi historial como exsecretario de Justicia y excomisionado residente. Y por eso, a fin de cuentas, obtuve la mayor cantidad de votos. De cara al futuro, yo estoy bien positivo. O sea, Puerto Rico tiene un gran potencial. Es importante que busquemos las causas. Yo sé que, por ejemplo, la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad económica, esa lucha nos une a todos estos candidatos y la candidata. Mejorar el sistema de salud, mejorar el sistema de enseñanza pública, de igual manera. El pueblo en general quiere ver obra, porque se le habla de miles y miles de millones de dólares federales, pero no ha visto la obra. Pedro Pierluisi parecería que está haciendo alusión a lo que en efecto tuvieron ante sí los electores cuando tomaron la decisión de por quién votaban y por quién no. Estamos hablando de un exsecretario del Departamento de Justicia, donde hubo por lo menos 42 convictos a nivel del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, y nunca el Departamento de Justicia investigó a ninguno de ellos. Estamos hablando que él mismo se posiciona como un excomisionado residente y además se ubica como este candidato que parecería no ser del Partido Nuevo Progresista, pero es PNP. Entonces me parece que ahí los mensajes, Brenda, no solamente están difusos, sino que mal utiliza una estrategia que debería estar en este momento bien clara en la mente de los estrategas del Partido Nuevo Progresista, que es que la gente los rechazó a pesar de que ganaron, a pesar de que Pedro Pierluisi ganó la gobernación, bajó por lo menos 260.000 votos. Solamente gana por 32% de los votos al día de hoy.
versus lo que habría ganado Ricardo Rosselló Nevares en el 2016. Tu opinión sobre ese audio y ese video. Pues mira, voy a comenzar, hice unas anotaciones. Una de las cosas importantes, voy a empezar desde la imagen. La imagen de Pierluisi, del gobernador certificado por el momento, él tiene la chaqueta abierta, ¿no? Aquí en el cuello, está vestido de azul, que es un color que se utiliza para comunicar siempre, más allá de verdad, que es el color de su partido, se utiliza para comunicar consenso. La chaqueta abierta denota un estilo un poco más relajado, está más relajado, ¿verdad? Él como persona. Ahora bien, ese mensaje, cuando yo estudiaba la maestría en la Escuela de Comunicación Pública, yo leí un libro que hablaba sobre la seducción de las palabras. Las palabras seducen, las palabras son códigos para construir comunicación. Entonces, cuando él empieza con que el sol no se puede tapar con la mano, ya sabemos que él está haciendo un... Me estoy saliendo de las controversias del Partido Nuevo Progresista que está en el poder, de ese Partido Nuevo Progresista, claro, del de Wanda, del de Ricardo Rosselló. Dice que fue imposible prevalecer, que él lo veía imposible prevalecer, difícil la carrera. Sabía a lo que se atenía. Por eso él estuvo cargando con Jennifer González todo el tiempo. Y esa estrategia de comunicación a ellos le funcionó muy bien. Porque de todos los partidos fueron los que utilizaron la estrategia de la dupla. Dupla. Yo voy con Jennifer, Jennifer es mujer, me pueden acusar de lo que sea, pero mira, yo tengo a Jennifer. Así que yo creo que él está haciendo una clara alusión al que él no es incumbente. Por ende, tú a mí no me puedes achacar ninguna culpa de lo que ha hecho el Partido Nuevo Progresista en el poder. Tú sí me puedes juzgar cuando yo fui comisionado residente, tú sí puedes ir a mi récord cuando yo fui secretario de justicia. Él parece, pues no se piensa que hay una generación joven que nació después que él fue secretario de justicia, ¿verdad? Porque los que tienen hoy día 25, 26, 27 años, pues no se acuerdan de cuando él era secretario de justicia porque eran unos niños acabando de nacer. Así que yo creo que él está tratando de apostar a que hay una generación que desconoce las cosas que hizo, pero el récord está ahí, el récord está ahí. Así que yo entiendo que él está haciendo esa diferencia. Él habla que él prevalece con la mayor cantidad de votos. Bueno, sabemos que eso no es cierto. Él prevalece con una cantidad de votos que es la mayor de dos candidatos. Porque sabemos que la mayor cantidad de votos no fue a la partidocracia tradicional. Claro. Y la mayor cantidad de votos, si tú lo agarras como si fuera un pie chart, tú te vas a dar cuenta que había un 35% para Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y el PIB, y entonces otro 31% para Charlie Delgado Altieri. Así que no es la arrolladora victoria. Que él es un poquito una dicotomía, porque él dice, él sabe que era una carrera dura, pero entonces por otra parte habla de una gran mayoría de votos. Así que yo lo que veo es que él está sacando las manos y está diciendo todo lo que ha pasado aquí, los suministros, el almacén de Ponce, la pandemia, los terremotos, nada de esto es mi culpa. Ahora. Nada es mi culpa. Y yo quisiera interrumpirte por lo siguiente, porque ahí tiene un problema, sobre todo, ¿verdad? Y no sé cómo fue la dinámica de la entrevista, de que surge una pregunta fundamental. Fíjate que él dice, hay un mal manejo de la pandemia, hay una respuesta de los terremotos, hay una respuesta de María. Parecería que está diciendo, yo estoy de acuerdo con todas las negligencias, estoy de acuerdo con el pueblo, cuando no nos dio una ventaja mayor precisamente porque aquilató todo lo mal que hemos hecho. Pero él pretende que eso sea borrón y cuenta nueva. Él está bien, como si el país realmente pudiera olvidar los muertos de María, como si el país pudiera olvidar las negligencias que le costaron las posiciones a los alcaldes del sur con relación a los terremotos. Sí, ciertamente. A los legisladores
incluido el único legislador del Partido Nuevo Progresista, Juan Oscar Morales, que fue el que investigó todo el asunto de cómo se utiliza el dinero con relación a las compras en medio de la pandemia. Ahora, ahí comete el error, a mi juicio, de decir, se habla de que llegan muchos millones, pero no se ve la obra. Pero si la que dice eso es Jennifer González, que es su compañera de papeleta. Sí, pues mira, hacia eso voy. Él habla sobre la lucha contra la desigualdad, pero Pedro Pierluisi es hijo del privilegio. Claro. O sea, tú puedes sensibilizarte al asunto de la desigualdad, pero él es un hijo del privilegio. Yo trato de entender qué él quiere llamar desigualdad. La definición de desigualdad, aparte de tantas cosas, es subjetiva, de tantos signos de comunicación. Así que esa parte, pues esto me requiere todo un análisis diferente. No sé realmente cuántas preguntas le hizo la periodista, porque esto es como una locución. Él estaba en un foro y él, me voy a lavar las manos, voy a echar para atrás las manos. Entonces, el pueblo quiere ver obra. Bueno, Jennifer se ha pasado hablando de que ella trajo tantos millones y tantos millones, cuando sabemos que no hay obra, que el CORE 3, que fue el embeleco que hizo la administración de Ricardo Rosselló para manejar esto, pues ya vemos visos de contrataciones que están mal hechas, porque creo que la hermana de Otmar Chávez o la de... De Otmar Chávez. Ajá, pues verdad, se veía como que aquí están pasando algunas cosas que son irregulares, pero tú no creaste ese organismo para hacer obra. Y todavía tenemos gente viviendo en todos los azules. Puerto Rico tiene un grave problema de infraestructura. La Asociación Americana de Ingenieros Civiles le da de menos a Puerto Rico en el asunto de la infraestructura. O sea, él tiene un reto. Cuando habla que el pueblo quiere ver obra, él realmente piensa que el desarrollo económico se mide todavía con las libras de cemento que vamos a sembrar en Puerto Rico. O sea, yo creo que van a llegar de fondos federales. Claro, pero es el pueblo quiere ver obra. Entonces, obra implica algo tangible, algo que tú puedes palpar. No es algo intangible. Yo creo que en Puerto Rico la gran mayoría de la obra que hay que hacer también es social. Así que yo creo que esto es un discurso, como te indiqué antes de que comenzáramos al mirarlo, esto es un discurso para las gradas. O sea, él está tratando de decirle al pueblo, ay, yo soy como ustedes. Bueno, a mí no me convence para nada. Y él tiene que pensar que tiene un elector más inteligente. Claro. Eso es lo que Pedro Pierluisi tiene que pensar. La estrategia de comunicación tiene que estar mejor delineada. Tiene que utilizar unas palabras más certeras. Tiene que ir a la médula de los asuntos, porque ¿sabes qué? Ahí tiene una legislatura y un Senado que pertenece a 5 partidos políticos. ¿Cómo él va a confirmar a sus secretarios, a su gabinete? Tiene que buscar consenso. Entonces, en ese aspecto, yo creo que él tiene que entonces ya irse moviendo de yo no fui a este va a ser un gobierno de diálogo. Pero claro, tenemos que hablar también de la credibilidad. O sea, tenemos un problema de credibilidad. Fíjate que él empieza con este discurso porque él sabe que ya viene de antemano con un problema de credibilidad por el asunto de la personal trainer que la gente se le olvidó. O sea, la memoria es corta en Puerto Rico. Esto pasó la semana pasada. Hace menos de una semana estábamos viendo este asunto y entonces de repente él está sacó las manos del fuego. El gobierno de Wanda no es mi gobierno, Ricardo no es mi gobierno, pero... Oye, él se dejó fotografiar con estas personas. Así que, en términos del mensaje, tiene que ser más asertivo en la forma en la que se comunica con el pueblo. Tiene que empezar a trabajar un poco más la situación del diálogo y cómo él va a mejorar esto. Pero hablar de obra, hablar de fondos federales, no creo que es el momento. Yo creo que él tiene que concentrarse en ver qué pasó y qué yo voy a hacer a la luz de lo que pasó y a quiénes yo voy a nombrar y cómo yo voy a entablar el diálogo en cómo quede finalmente configurado el gobierno de Puerto Rico. Porque también va a tener un alcalde muy probablemente que es Manuel Natal en su ciudad capital, que pertenece a Victoria Ciudadana.
O sea, tiene muchos retos, hay muchas variables de comunicación que va a tener que dominar. Yo creo que nosotros aquí podríamos hacer un planteamiento que de alguna manera los internautas los están trayendo. Por ahí está Elga Arroyo Renta, dice, tenemos que seguir dándole duro a estos corruptos. Claro. Que quedaron. Y los que votamos, pues van a darle contratos como siempre. En las palabras de Pedro, sí, hay un dejo de aquella frase famosa del Telegram chat que decía, cogimos de pendejo hasta los nuestros. Y eso perseguirá, y es una frase lapidaria del Partido Nuevo Progresista y de esa generación que lideró a Puerto Rico en estos 4 años, incluido Pedro Pierluisi, porque estaba cerca tratando de ganar los adeptos de su partido, de esa administración como asesor de la Junta de Control Fiscal, precisamente provocando esas llamadas a inflar lo que no estaba pasando en el país, las posibilidades de un desarrollo que para ellos no es desarrollo, que es solamente traer los millones a Puerto Rico. Y en ese sentido es seguirle confrontando con un contexto fundamental. Son palabras huecas, no tienen base en la realidad fáctica de lo que ha ocurrido en estos 4 años, y estaría en un proceso y en un proyecto de demagogia desde el discurso que provoca precisamente que la gente vuelva a tener lo que tuvo en la mente ayer cuando votó. Es que no gana nada más que por 32% de los votos y todavía quiere hacernos ver que él no tiene ninguna responsabilidad en la debacle de estos 4 años. No, yo creo que él sí tiene una responsabilidad, quizás no es directa, pero es indirecta, porque él habla de sus años como secretario de Justicia y sus años como comisionado residente. Y yo creo que para estar donde estamos, recuerda que él apoyó al equipo de Ricardo Rosselló cuando finalmente van a primaria. No olvidemos que él quiso gobernador y se inventó una toma de posesión allá con la hermana, hicieron un show y un circo y después muy, muy secretito, y después circularon fotos a los medios de esto fue lo que pasó. Claro que es cómplice de esta debacle y claro que el discurso es demagogia, es pura demagogia. Lo que pasa es que él está partiendo de la premisa que el elector no está tan informado, y yo creo que si algo quedó demostrado en estas elecciones es que 35.5% del electorado, que es más de una tercera parte, está más educado a la hora de votar y no está ciego, porque te lo prueba ese voto mixto que entró al Senado y a la Cámara. Eso te demuestra a ti que el elector se tomó tiempo de conocer plataforma, de escuchar candidatos, más allá de líneas político-partidistas, y te lo demuestra el asunto de los alcaldes. Claro. O sea, cuando tú haces una composición general de las elecciones, tú te das cuenta que aquí hubo un ponderar de parte del elector. El elector pensó. Entonces, Pierluisi tiene que empezar a trabajar otro tipo de mensaje. Ya no puede estar utilizando la demagogia, el ay, poor me, pobrecito yo. No, tiene que empezar a hablar. Si vamos a hablar de la lucha contra la desigualdad, ¿cómo usted la va a combatir? Y no me diga que es con fondos federales. Usted sabe que ese elector está educado. Usted sabe que ese constituyente está educado. Usted sabe que ese constituyente está tan educado porque ese constituyente escogió 4 miembros de la comunidad LGBT. ¿Cuándo se había visto eso en Puerto Rico? Nunca. Así que ese elector, él tiene que, si él quiere revalidar y él quiere hacer una obra y quiere hacer su mandato de gobierno bien, él tiene que hacer consenso, tiene que haber consenso, porque si no, no le van a nombrar a nadie, y tiene que pensar que ese elector esté educado. Claro. Brenda, agradecida de que hayas estado hoy, después de ese día de ayer que estuvimos bastante tiempo. Y seguimos. Las elecciones de Estados Unidos están ahí. Estoy pendiente. Wisconsin, Biden tiene los 10 asientos de Wisconsin. Está reñido. Yo espero que esta noche o temprano mañana podamos saber qué es lo que ha pasado, porque tenemos Nevada, Michigan, tenemos muchos estados que no han entrado.
Dicen, precisamente me dicen las personas que están allí, miembros de la diáspora, ahorita me llamó un compañero de Filadelfia, que esperan que sea mañana por la mañana y que todo tiende a indicar que lo que no ha entrado son votos de Biden y que en efecto Biden va a alcanzar los 270 votos electorales antes para poder decir que ganó el Partido Demócrata. Interesante, 46-47 en el Senado, bastante reñido, Sí, aunque bien reñido. dieron algunos escaños, pero todo tiende a indicar que es posible que los demócratas ganen en Estados Unidos. Gracias un montón. Gracias. El miércoles o antes, si tenemos que hablar antes sobre todo del asunto de Estados Unidos. Gracias como siempre Nos por... vemos. Buenas tardes a todos y compartan. Compartan, compartan, compartan. Bueno, escucharon el análisis de Brenda precisamente sobre dónde está Pierluisi hoy en un momento en que todavía yo creo que él no se cree que haya ganado con solamente un 32% de los votos. Yo no sé qué le habían prometido electoralmente, como aparenta Edwin Mundo prometerle a Miguel Romero que él va a revalidar en San Juan, a pesar de que hasta el momento todavía Manuel Natal tiene por lo menos 328 votos por encima de lo que tiene Miguel Romero. Así es que, sobre todo en un momento en que Pedro Pierluisi está tratando de que Charlie Delgado le diga y acepte que perdió. Ustedes hablaban de por qué hay una certificación preliminar si no se ha contado el último voto. Yo realmente creo que aquí es que tiene que tener mucho cuidado el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y la presidenta alterna. Rosado Colomer, sobre todo, que está muy ligado, demasiado ligado a esas huestes del liderato del Partido Nuevo Progresista, sobre todo de Pedro Pierluisi. Su esposa habría sido comisionada de la JIP, de la Junta de Inscripción Permanente del Partido Nuevo Progresista en Ponce. Tiene que tener cuidado de que no lo estén presionando para que saque una certificación de que ganó Pierluisi. Porque el Partido Popular, por un lado, deja sin establecer que acepta la derrota porque quiere y ha dicho que hasta que no se cuente el último voto no va a aceptar la derrota, por razón de que hay menos de un 2% en esa victoria. Así que el papelón de hoy es que supuestamente Charlie Delgado llamó a Pedro Pierluisi, pero le dice que está a su disposición para cualquier asunto relacionado, pero entonces después hace un escrito a través de Twitter que dice, realmente de Facebook, hace apenas unos minutos dialogué con el señor Pedro Pierluisi, quien ha sido preliminarmente certificado. Mi llamada no debe ser interpretada como una aceptación de derrota. El Partido Popular continúa activo contando votos que podrían alterar resultados, incluyendo el de la gobernación. Mi llamada al señor Pierluisi fue dirigida a mantener un clima de estabilidad en momentos en que aún se están contando votos. Yo no entiendo nada. Yo, honestamente, y me acaban de enviar un mensaje precisamente desde Filadelfia, de que acaban de adjudicarle los votos de Michigan, los votos electorales de Michigan a Joe Biden. Me parece que mañana por la mañana nos vamos a levantar con la noticia de que ganaron los demócratas en Estados Unidos. Y yo voy a llamar al colega periodista Manuel Ernesto Rivera, que precisamente estábamos hablando hace un momento de que su intervención, él quería, como no es bellonero nada, él quería entrar precisamente en todo el asunto de que Charlie Delgado no acaba de admitir que Pedro Pierluisi le ganó la gobernación. Estimado Manuel Ernesto Rivera, usted está en el aire. Saludos, Carmen, y saludos al público de Bonita Radio. Bueno, estoy precisamente hablando del asunto de Pedro Pierluisi y Charlie Delgado en esta llamada, que le hice una llamada para ponerse a disposición, pero que no es aceptar la derrota. Y entonces, ¿qué es lo que es? Explícame tú, a ver si yo entiendo. Pues mira, Carmen, lo único que yo puedo interpretar al momento es que
en el Partido Popular Democrático, sus líderes no saben perder, porque resulta irónico que, ¿verdad?, tú llames al candidato que ya la Comisión Estatal de Elecciones declaró vencedor, aun cuando fue en una certificación preliminar. Lo cierto es que Pedro Pierluisi ha mantenido esa ventaja de sobre 12.000 votos bastante constante, y no hay forma de que Charlie Delgado la pueda superar, aún si se alega que faltan 80.000 votos por contar, sí, ¿verdad? A nivel isla. Uh-huh. Si esos votos rompieran 40-40, que obviamente no van a romper así, pero aún si rompieran 40-40, Pedro Pierluisi le estaría ganando a Charlie Delgado por sobre 10.000 votos. Sí, por lo mismo que está ahora mismo. Exacto, que es la ventaja que tiene ahora mismo. Así que me parece un poco, no diría temerario, pero una negación que incluso le hace daño al clima de inestabilidad que ya y de desolación un poco que existe en el electorado, porque pues sabemos que Pedro Pierluisi va a ganar como con un 30 a un 32%, como discutimos ayer. Uh-huh. Y esto es un golpe duro para un gobernante, porque está gobernando en contra de la mayoría, básicamente, porque fue electo por una minoría de 30%. De esa escasa participación, porque ¿verdad?, según los números que ha dado la propia comisión, solamente asistió un 49% de los electores a votar. Sí. ¿Verdad? Aun cuando uno veía estas largas filas y uno pensaba que mucha gente había acudido a votar, pues lo cierto es que las filas largas y la conglomeración de gente en esas filas, pues en gran medida se debía precisamente a las medidas de protección y de salubristas que se tomaron por el COVID para evitar o minimizar los riesgos de contagio, ¿verdad? Yo te contaba ayer que en mi colegio, en mi escuela, solamente pasaban de 3 en 3 en el salón, y eso fue bastante estricto, o sea, no dejaban pasar más de 3 electores al salón. Así que me parece que llamarlo como una llamada de cortesía y decir que su llamada no debe ser interpretada como una aceptación de la derrota, pues me parece un tanto enajenado y un poco egoísta de su parte, porque mantiene entonces a una parte del electorado, a una parte del pueblo, en esa, aunque yo creo que mucha gente ya sabe que Pedro Pierluisi ganó, pero como quiera, ¿verdad? A él se le denomina el caballero de la política y no está demostrando ser caballeroso. Fíjate, yo voy aquí a hacer también un comentario que está haciendo Natalia Palmer, una de nuestras internautas, precisamente en una dirección que nos pone en un tema que fue cómo quedaron los distritos representativos. Yo creo que no conceden para que los funcionarios no se vayan y terminen el recuento de Arecibo. Eso es, si no es importante, es urgente para el Partido Popular. Porque esos funcionarios que están contando allí, precisamente, están contando sobre la base de no solamente el cansancio, sino la frustración de que su candidato perdió la gobernación en un momento en que los distritos representativos, los alcaldes parece, y las personas que votaron en el interior de la isla, sobre todo, estaban bastante claros de darle la victoria al Partido Popular, no así a su candidato a la gobernación. Fíjate que donde único perdió el Partido Popular seriamente fue en San Juan. Perdió, ganó un nuevo escaño en Carolina, en uno de los distritos de Carolina. Pero el de Arecibo todavía se está luchando
y aparentemente se gana, pero hace falta el conteo de votos. Hace falta el recuento. Así que también son estrategias. Lo que pasa es que yo no veo en la figura de Charlie Delgado, sobre todo con este planteamiento que tú haces, de que Charlie Delgado pueda ser esta persona caballerosa como él lo quiso plantear. Yo vi ayer un Charlie Delgado malcriado, un muchacho molesto porque le quitaron el guante y la bola. Y esa manifestación de inmadurez en el momento, por lo menos de inmadurez política en el asunto de manejar la frustración y el carácter, pues también tiene un problema en sus huestes, porque la gente está esperando que ese líder le dé precisamente estabilidad y tranquilidad. Así que no sé qué te parece, porque es bien interesante lo que ha pasado en el interior de la isla. O sea, la legislatura de Puerto Rico se votó popular en un sentido en términos de los distritos representativos, Cámara y Senado. Pero sabemos que entraron, por ejemplo, los candidatos de Victoria Ciudadana, sobre todo por San Juan, porque en el interior de la isla, por ejemplo, Rafael Bernabé sí tiene una obtención de votos un poco más grande, pero Anaíma Rivera Lacén gana precisamente por San Juan y Carolina. O sea que sigue estando ese asunto de que yo creo que los mismos candidatos, sobre todo Charlie Delgado y Pedro Pierluisi, están todavía perdidos de que no saben cómo fue que el pueblo votó. Claro, estaban muy acostumbrados al bipartidismo, que rajan la papeleta y siguen caminando. Eso no pasó ayer. Claro. Ciertamente, a mí me llama la atención este triunfo de Anaíma Rivera Lacén, porque lo comentábamos ayer. Claro. Y ciertamente, Anaíma no hizo una gran campaña mediática, ¿verdad?, en términos de anuncios ni nada de eso. Y logra posicionarse con unos números importantes y considerables, ¿no? Y entonces, eso sumado a que ella no era una candidata que invitaran a los medios tradicionales, no era una candidata, es mujer, es negra, es lesbiana, no la invitaban a ningún programa para realizarle entrevistas. De hecho, yo la tuve en mi programa y me decía: gracias por entrevistarme, eres de los pocos que me invita a alguna entrevista. Y eso me llamó la atención, que no teniendo tanta presencia mediática, lograra una cantidad tan considerable de votos, lo que habla muy bien, ¿verdad? De lo que es su trayectoria, que todo el mundo la conoce. Fue presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que fue bajo su presidencia también que se le cambia el nombre para incluir la palabra abogada, una defensora indiscutible de los derechos humanos. Así me parece que su triunfo es bastante llamativo por esos factores que te estoy mencionando. Lo otro es que yo supongo que se tomó por sorpresa, igual que a mí, que Johnny Méndez finalmente entrara raspando, pero entró. Afortunadamente, Ura Joan Hernández, Naida Venega, Karen Riquelme, pues gracias a Dios salimos de esa gente. Se quedaron fuera. Se quedaron fuera, pero verdad, que Johnny Méndez haya entrado con todos los desaciertos que tuvo bajo su presidencia, que Tomás Rivera Chats haya entrado con todos los desaciertos que tuvo bajo su presidencia y que inclusive quedaron retratados como los facilitadores de esos esquemas de empleados fantasmas allí en el Capitolio, pues que hayan entrado me parece que habla muy mal, ¿verdad?, del grupo de electores que votaron por esas personas, que parecería pues que no les importa mucho la corrupción o que no es algo que a lo que le hayan prestado mucha atención, y eso pues también habría que
examinarlo con detenimiento, y para los politólogos y las universidades, en los cursos de ciencias políticas, pues será interesante ver esto. También queda fuera Luis Vega Ramos, que ha sido un aliado de las mujeres y de las comunidades LGBTQI. Sin embargo, no logró entrar al Senado en Cámara. Sí estuvo varios cuatrenios, y pues cuando trató entonces de subir al escaño senatorial no lo consigue. Esto creo que también fue una sorpresa. Entiendo que Luis Raúl Torres se colgó en San Juan. No. Luis Raúl Torres entró por el precinto 2. ¿Entró? Sí, entró. Hasta el momento entró. Estaba luchando ahí un poco Eva Prado, pero entiendo que también entró en el precinto 3. Eva Prado entró. Sí, yo quisiera tener contigo dos puntos que me parecen importantes, que no he discutido desde esta mañana, y tienen que ver precisamente con esta posibilidad que los medios de comunicación estén, fíjate que desde el 2019, atados a lo que se está discutiendo en Puerto Rico, que es la cobertura y es la representatividad que tienen los políticos a partir de el uso de los medios de comunicación y de los mensajes y discursos que se reproducen en esos medios. ¿Hasta qué punto lo que ocurrió ayer en la elección general es también un mensaje a los medios de comunicación de que la realidad del país, así como no se construye entre familias tradicionales, hombre, mujer, niños y niñas, tampoco se construye desde los medios, desde los partidos tradicionales, como discuten y traen la discusión político-partidista a los medios tradicionales en Puerto Rico, desde esos partidos, Partido Nuevo Progresista, Partido Popular y Partido Independentista? Desde que cambió la fórmula de discutir los temas más urgentes del país, el análisis se le dio a los abogados y abogadas. Fíjate que los medios tradicionales hacen un panel que casi siempre es un testosterona cabinet, casi siempre es un grupo de machos abogados, hablando desde el Partido Popular, desde el PNP y desde el PIB. ¿Hasta qué punto desde ayer el mensaje del país en esa elección también involucra a esa producción mediática desde esa visibilidad del bipartidismo, incluida la cobertura que hicieron de la elección del 2020? Pues mira, a mí me parece que es un mensaje también contundente precisamente a los medios de comunicación. Yo he estado constantemente criticando en mis redes sociales. Mucha gente también me dice, pero mira, bájale dos o lo que sea, porque estás atentando contra las habichuelas de los colegas. No, yo no estoy atacando a ningún colega. Claro. Y esto tiene que quedar claro. Yo estoy hablando de los que toman las decisiones gerenciales, y a nivel de gerencia se toman unas decisiones en las que los colegas periodistas y reporteras que van a la calle no tocan ni pito ni flauta, no son considerados para nada en este tipo de decisiones. Y ciertamente el invisibilizar al grupo de Movimiento Victoria Ciudadana y muchas veces incluyendo al Partido Independentista Puertorriqueño en los análisis que se hacen, ¿verdad?, en los análisis políticos, ciertamente quedaron también muy mal parados, porque han quedado como cómplices de promocionar y de promover esas dos ideologías, esas dos visiones del bipartidismo, que son las que nos trajeron a esta quiebra. Yo puedo entender que los medios de comunicación pues son negocios y necesitan la pauta y necesitan que el gobierno se anuncie, el gobierno que sea, y les conviene que sea un gobierno colorado o un gobierno azul, para que entonces pauten anuncios en los canales de televisión, en los periódicos y en la radio tradicional. Pero obviamente se les está viendo la costura, y el que pretendan que ese monopolio de esas dos visiones continúen,
pues también le va a ganar el rechazo del pueblo. Así que, y de hecho lo hemos visto, no sé si viste, pero ayer precisamente en el Comité de Río Piedras vandalizaron nuevamente la guagua de Noticentro, le rompieron unos cristales. Así que me parece que también, no justifico esos actos de vandalismo, pero este acto de vandalismo debería mandar un mensaje y levantar bandera en la gerencia de Guapa Televisión, sobre todo, porque no es la primera vez que ocurre y sabemos que en las manifestaciones del 1 de mayo les ocurrió lo mismo, en las manifestaciones que hubo del movimiento Ricky Renuncia les pasó igual y ahora esta vez también allá en el área de Río Piedras le vandalizan una guagua. Así que me parece que ahí hay un mensaje que debería la gerencia y el director y vicepresidente de Noticias, Rafael Lenín López, estar mirando porque también les están enviando un mensaje a ellos. Y esto pues no está exento tampoco el Canal 2 y el Canal 11, que como sabemos pues también promueven solamente de analista a esas dos visiones, al rojo y al azul. Claro. Y si quieren demostrar algo de imparcialidad, pues ya deben ir reformando lo que son estos paneles de analistas e incluir no solamente las otras visiones, sino también más mujeres. Porque claro. como tú bien señalas, solamente tienen de analistas pues a abogados varones y aquí hay mujeres muy valiosas que no son abogadas y hay otras que son abogadas también pero son muy valiosas igual que podrían estar haciendo esos análisis y no lo vemos y la única que está las únicas dos mujeres que están de analistas pues una es Popular y la otra es PNP, está en el Canal 4 y la otra está en el Canal 2 y ambas son abogadas también. Entonces, exacto. Parecería que el perfil es exclusivamente ese. Y yo creo que, Manuel, y por eso quería traerlo contigo, es una responsabilidad que tienen los medios de comunicación, que yo nunca voy a sacar la responsabilidad que tenemos, obviamente, las personas, los periodistas y las personas que manejamos este oficio. Pero, obviamente, en unas estructuras ya como son los medios tradicionales, sabemos que los periodistas tienen mucho menos que decir. Nosotros acá, pues obviamente tenemos un proyecto autogestionado y precisamente lo que queremos entre Bonita Radio y la Fundación Periodismo Siglo XXI es crear la conciencia, es crear la educación fundamental para establecer ese relevo generacional y que sepan los nuevos periodistas que no tienen ¿por qué meterse en esas estructuras donde finalmente se asfixian y no pueden ejercer el periodismo como se supone que lo ejerzamos con mucha libertad? Que en este momento de la economía del mundo, de los nuevos medios, de las nuevas plataformas, hay una posibilidad de tener un periodismo contestatario, de investigación, de profundidad, que se salga de esos amarres y realmente le sirvan bien al país y a las audiencias. Y por otro lado, me gustaría que me comentaras. Decía yo esta mañana que aquí lo que vamos a tener que ver y sobre todo fiscalizar es de qué manera esta composición pluralista en la legislatura de Puerto Rico va a poder sentar las bases de la negociación y las alianzas entre esos 5 partidos por el bien del país. ¿Tú crees que hay ambiente en Puerto Rico en esas 5 representatividades que están ahí de establecer una alianza con una legislatura que tiene una mayoría ínfima del Partido Popular, pero tiene representación de Victoria Ciudadana, del Partido Independentista, del Partido Nuevo Progresista y del Proyecto Dignidad? Pues mira, Carmen, yo sé que es un reto bastante grande, pero me parece que ciertamente el país ha demostrado en luchas como la de Vieques, en luchas como la que
fue el movimiento del verano del 19 para sacar a Ricardo Rosselló de la fortaleza, que tenemos más cosas que nos unen que las que nos dividen. Así las cosas, comentaba esta mañana en mi programa la senadora que hasta el momento, por acumulación, que hasta el momento es la que más votos tiene, María de Lourdes Santiago, que sí, que van a tener que ponerse de acuerdo y que es un reto para esta nueva composición, tanto en Cámara como en Senado, porque van a tener que buscar la manera de, o sea, de no, como no va a haber una mayoría absoluta, ya no van a poder pasarle la aplanadora a las minorías. Claro. Así que van a tener que llegar a unos consensos. Y también, si uno se fija en los programas de gobierno de los cinco partidos, muchos tienen muchas coincidencias en cosas que son beneficiosas para toda la población. Así que hay que ver si van a actuar de mala leche o si van a actuar para el bienestar de todas y todos, porque después de todo, si esto no funciona, el bipartidismo, aunque sufrió un duro golpe, aún no está totalmente muerto y seguramente podría volver a ocurrir que en el cuatrenio que viene, si en este cuatrenio esa composición de tener cinco partidos allí no funcionara, pues podría el electorado volver a elegir entonces una mayoría azul o una mayoría roja. Y no creo que eso le convenga a ninguno de los partidos, sobre todo a los partidos emergentes. Proyecto Dignidad metió dos, uno en Cámara y uno, un representante por acumulación en Cámara, una representante y una senadora en el Senado. Que es la segunda, además, es la segunda de más votos. En la segunda, Joan Rodríguez Bebe. Y entonces, obviamente, estas personas van a querer volver a aspirar a la reelección y el partido va a querer estar. Llama la atención también que, fíjate, yo comentaba esta mañana que el bipartidismo pues ha recibido un duro golpe, ciertamente, porque en San Juan, aunque si finalmente Manuel Natal no resultara vencedor, pues como quiera dio un golpe duro al bipartidismo porque Rosana López quedó tercera y bien rezagada. Así que ahí hubo un golpe duro al bipartidismo. En el caso de Guánica, el alcalde abiertamente gay, que se llama Edgardo Cruz Vélez, que Proyecto Dignidad lo rechazó precisamente por ser gay y su postura con relación a la perspectiva de género, lo saca, lo descalifica luego de haberlo certificado. Y antes de eso, él trató de aspirar por el Partido Nuevo Progresista y el Partido Nuevo Progresista le dijo que no reunía las cualidades que ellos estaban buscando en ese candidato alcalde, que también lo rechazaron por ser gay. Lo que pasa es que no se atreve a decirlo públicamente. Y él se lanzó como candidato independiente, independiente no, candidato por nominación directa. Y ahora mismo tiene la delantera y se perfila como el ganador de esa contienda. Y logró que la gente escribiera su nombre, que esto es bastante difícil de conseguir, escribieran su nombre completo, Edgardo Cruz Vélez, e hicieran el cuadrito, en el cuadrito hicieran la marca al lado de su nombre. Así que sería histórico también un hombre gay que aspira por nominación directa y gana una alcaldía, como es la alcaldía de Guánica. Sí. Así que ciertamente el bipartidismo está en decadencia y estos cinco partidos van a tener que establecer esas alianzas y esos consensos si no quieren volver a una nueva era del bipartidismo nuevamente en el 2024. Definitivo. Mira, Manuel Natal acaba de designar al licenciado y excomisionado electoral Guillermo San Antonio Acha como su representante durante el histórico escrutinio para la alcaldía de San Juan. Tiene que traer a alguien con conocimiento, porque allí está Edwin Mundo,
Y definitivamente Edwin Mundo está diciendo y adelantando que Manuel Natal pierde la alcaldía a base de esos votos adelantados. Qué interesante que ellos sepan cómo votó la gente en el voto adelantado. Así que todo eso está por ahí. En Estados Unidos... Bueno, hay un dato interesante que, que sale a reducir también esta tarde, y es que no todo es voto adelantado como tal, y que hay unos entre 4.000 a 5.000 sobres de añadidos a mano que no se contaron en la noche de ayer, y que esos sobres son de la elección precisamente del sufragio que se emitió ayer, y que ahí podría haber posibilidad de que Manuel Natal mantenga la ventaja, a lo mejor no en el voto adelantado, pero son... En el añadido a mano. La totalidad son 8.000 votos los que faltan por contar, o sea que serían 4.000 de voto adelantado, que si bien rompen, que no van a romper en su totalidad necesariamente a favor de Miguel Romero, porque ahí también van a haber votos a favor de Rosana López. Claro. Y entonces, entre esos 4.000 a 5.000 sobres de papeletas añadidas a mano ayer que no se contaron, podrían darle la victoria a Manuel Natal. Así que no todo está decidido. Edwin Mundo decía esta tarde que Miguel Romero debe prevalecer con 500 votos. Pues sabemos de, ¿verdad?, de fraudes electorales en el pasado. Así que ojo a estos voluntarios que llegaron a contar esos votos de Manuel Natal, y pues ojo avisor también de parte de entonces de del comisionado Olvin Valentín y ahora San Antonio Hacha. Sí, bueno, Manuel, gracias. Hoy es jueves, no, hoy es miércoles. Mañana nosotros, hoy es miércoles, hoy es miércoles. Eso es así, todavía, no, no, si es que yo no he dormido. Pero te agradezco mucho, como siempre, que hayas estado por acá. Y nos vemos, si no mañana, más adelante en la semana, hablando sobre qué va a pasar. Yo creo que mañana es un buen día, así que anímate. Y vamos allá al Estudio B a molestar a nuestro querido director técnico David Esperón. Gracias un montón por estar por acá. Gracias, Manuel. Dale. Bueno, escucharon a Manuel Ernesto Rivera. Yo creo que... Yo quería tocar el asunto de los medios de comunicación porque me parece súper importante en la discusión, en el análisis que hiciéramos y que estemos haciendo de lo que ha pasado en Puerto Rico a partir de esta elección general. ¿Dónde quedaron los medios en esta nueva composición que hace el país de llegar a una caseta después que ha vivido 3, 4, 5 administraciones proponiendo uno? Unas veces el Partido Popular, otras veces el Partido Nuevo Progresista, cuando precisamente lo que hacen los medios tradicionales, lo que hacen es proponerle que la discusión de los temas urgentes de Puerto Rico se ve desde el cristal de esos partidos políticos. Y si eso ayer lo destruyó el electorado puertorriqueño, ciudadanos que viven en este país, yo pensaría, yo como persona en un medio de comunicación, estaría diciendo, más vale que nosotros le reproduzcamos al país las realidades que están allá afuera, porque ayer nos dijeron el mensaje, no nos hables más, politólogos, abogados que se creen analistas y saben de todo, hasta de comunicaciones. No nos vengas a vender esta imagen y este imaginario, porque lo hemos acabado de destruir. Y yo creo que es importante que hagamos esta composición de lugar. Y ojalá lo que ocurra sea que este movimiento de medios alternativos como Bonita Radio, como el Centro de Periodismo Investigativo y otros, estemos haciendo precisamente ese relevo y ese cambio, esa vuelta, porque en un momento dado el país lo tuvo, esa vuelta a que seamos los periodistas los que hagamos, traigamos la información, traigamos las preguntas, hagamos los contextos y traigamos sobre todo la profundidad y el análisis de lo que está pasando en el país. Así es que con eso los dejo. Dice Ángeles Acosta que son todólogos. Así es. Dios mío, ya oscureció, dice Tereotos Olivar. Ya oscureció, son las 6:04, me va a matar el señor director David Esperón. Estamos en bonitasradio.net. No se olvide que allí usted puede ir y donar a través de PayPal y tarjetas de crédito.
que también puede hacerlo a través de envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios. E igualmente envío de cheques o giros postales, y lo dije al revés, PMB 284 a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, P.O. Box 1940-0, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Dice Juan Antonio González que son tumbólogos. Empezó la manifestación en el Midtown. Abrirán el Capitolio del país. Quiero que se llenen las gradas. Vamos a ver. Pavón, Gato Olivo y Jay, etcétera. Pónganse en un corcho. Gracias, Héctor Iván Moncloa. Moncloa, siempre por estar por ahí, y nos debemos un café o un almuerzo. Éxito. Nos vemos mañana. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Recuerden que nos están auspiciando Buen Vecino Café, Vega Alta Coop y Winery Outlet. Sobre todo, esté pendiente a las informaciones y a lo que colocamos en Facebook. Vaya a todas nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Y también en podcast, iTunes, iVoox y Spotify. Éxito. Nos vemos mañana y que descansen. Hasta mañana a las 11 en Esto es lo Último. Gracias, David Esperón, siempre por su apoyo.